yo me llamo José Arsemí y soy el padre de Xavi Arsemí. Soy pediatra y jubilado, y he sido profesor universitario durante toda mi carrera, digamos, profesional, y bueno, y el padre de 9 hijos. Soy Emilia Valvé, casada con José Arsemí, madre de 9 hijos. Soy Xavi Arsemí, nací en 1995 y soy de Mata de Piedra, un pueblo de Barcelona. Tengo una distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad degenerativa que cada vez voy perdiendo más fuerza a lo largo del tiempo. Yo tenía la ventaja o el inconveniente de que yo había tenido enfermos de Duchenne y en aquel momento yo sabía que no llegaría a la adolescencia porque era la época en la cual se morían cuando yo hasta entonces había visto enfermos de este tipo. Por lo tanto, yo sabía ya que había como una espada de Damocles, de manera que tendría un hijo que duraría un tiempo, ¿no? Después de 8 hijos nació Xavi y bueno, nació normal y a los 3 años empezaba a caerse y pensamos que era, me decían que era que yo lo contemplaba demasiado porque era el pequeño y su madre era como muy mimado, muy, pero bueno, como se en el colegio empezó a caerse, fuimos a hacer una biopsia. Su padre es pediatra, ya nos dimos cuenta un poco porque sus piernas tenía, no sé cómo se llama, pero estaban un poco como hinchadas y ya, los médicos ya vieron que aquí había algo muscular. Hicimos biopsia y ya enseguida el diagnóstico fue clarísimo. Cuando tenía más o menos 10 años, pues veía que yo tenía dificultad, iba con silla de ruedas. La gente, por ejemplo, en el colegio, pues mis amigos jugaban a fútbol o hacían actividades que yo no podía. Entonces, pues al principio, pues es muy duro. Y tienes mucho desánimo porque siempre te gustaría hacer cosas que los otros pueden hacer y tú no, ¿no? Pero mis padres siempre me han ayudado, me han hecho sentir como una más, ¿no? Sobre todo mis hermanos, de forma natural, ¿no? A tratarme como un hermano y no como un enfermo, ¿no? Y sentirme así, pues, me ayuda, ¿no? Y sentirme querido, pues yo hacía muchas preguntas a mi madre y ella siempre me ha animado mucho y siempre, bueno, tiene mucha fe y me enseñaba la cruz de nuestro Señor. Entonces esto me ayudaba realmente. No, si él había sufrido eso, pues yo también podría, ¿no?, superarlo. Mis padres nunca me han escondido nada. No, y todo lo que yo preguntaba, pues ellos me explicaban y ya está. No iban más lejos y tampoco me escondían nada. Sino poco a poco, a medida que lo necesitaba, me iban ayudando. Cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, mi hermano nadando, ¿no? Yo mirándoles de fuera, pues vivo de forma natural porque, no sé, yo ya he asimilado que no puedo, ¿no? Pues, no sé, pues actúo normal, como si fuera una cosa cotidiana, nada fuera de lo normal. En aquel momento, bueno, pues en aquel momento fue un golpe duro. Nos reunimos a todos los hijos y les explicamos, pues, que este chico, pues, era degenerativo, que ahora todavía andaba, pero eso iría perdiendo, ¿no? En el primer momento, pues, hombre, fue duro, que pues la misma noche, la primera noche, yo soñé con sillas de rueda que se caían por las escaleras. Bueno, fue
todo un poco eso, con mi marido pues nos abrazamos y dijimos pues para adelante, ¿no? Eso lo vamos a enfrentar con naturalidad, más que nada con naturalidad, que el niño ya irá viendo y le iremos explicando a medida que vaya creciendo y hasta la suerte de una gran familia es que pues, pues que los hermanos también lo vieron como muy natural todo y nada, y como es una cosa degenerativa, no es de un día para otro que el niño eso, o sea, que fue al colegio normal primero, empezó con una silla pequeña de ruedas que sus amigos lo llevaban. La verdad es que ayudó muchísimo el colegio que fue, que lo acogieron estupendamente, sus amigos pues se cuidaron de él, tanto que también lo tiraban por el suelo porque las sillas de ruedas querían jugar con él y tuvo sus accidentes, pero todo muy natural. Y luego el niño, a medida que iba preguntando, yo le iba contando según sus posibilidades de entender. Tampoco podía explicar muchas cosas, porque el niño tampoco entendía, era pequeño. O sea que sí que un día, el primer día que se quejó, pues yo sí es verdad que le enseñó la cruz y le dije, mira, el Señor sufrió, o sea que nosotros, tú también podrás y agarrándote la cruz. Mi objetivo es que este hijo fuera feliz con la enfermedad, o sea que no fuera... Luego lo más importante es el ambiente que tiene alrededor el enfermo. O sea que él ha tenido siempre un ambiente, hemos facilitado que sus amigos vinieran, que siempre tenga gente al lado, que alegría, o sea, hemos celebrado todo desde el principio, o sea que nunca ha habido en casa, hay pobre como está enfermo, no vamos a celebrar, no, hemos celebrado todo y él es el primero que lo pide. Ahora que nos estamos haciendo mayores los padres, estamos más cansados porque él sigue celebrándolo todo, ¿no? O sea que, ¿cómo lo he llevado? Pues yo creo que lo más importante es que él se siente acompañado, siempre al lado. Y es verdad que tiene a su madre en todos los momentos ayudándole. O sea que yo me he dedicado exclusivamente a él, casi se puede decir, en el sentido de cualquier sufrimiento, cuando estaba con crisis, pues yo estaba allí por la noche cogiéndole la mano, poniéndole el oxígeno. Yo creo que el enfermo, lo más importante es que él esté acompañado, ¿eh? Y que se siente acogido. Y luego con los hermanos también ha sido el tener familia numerosa, bueno, son regalos que él tiene cada día, ¿no? Entre los amigos y los hermanos. Tomamos la determinación de mi mujer y yo de vivir al día. Yo creo que esto fue fundamental, es decir, aceptar la enfermedad, no esconder absolutamente nada ni a la familia ni a... y al propio enfermo en la medida que iba creciendo, y vivir al día. Yo creo que esto fue un poco la clave. Y, por supuesto, vivir al día de fe, ¿no? Porque, bueno, pues si Dios nos había mandado este chico, pues seguro que sacaría mucho bien de lo que en principio era una cosa, una noticia claramente negativa, ¿no? Yo pensaba, un niño enfermo, dependiente, que sea caprichoso, va a ser muy, no va a ser feliz. Primero él, porque la felicidad también la da el que él sepa, a ver, sepa tener paciencia, porque la paciencia hay que ejercerla y él más que nadie. Pero sí, yo me acuerdo una anécdota que un día yo lo reñí porque no se terminaba el pan con chocolate y yo tenía una cuñada que dice, ¿cómo puedes reñirlo si está enfermo? Digo, bueno, pues oye, es un niño como cualquiera, si ahora tiene, me ha pedido esto, pues se lo va a comer. Y no pasa nada. Oye, sí, la verdad es que hemos procurado en casa tratarlo como uno más. Y sus hermanos le han hecho bromas pesadas y él las aguanta todas. O sea que yo creo que esto forma parte de su felicidad. Porque se encuentra con un chico normal, que está tratado como sus hermanos. Hombre, en momentos de crisis ya sabe que vamos a atenderle y de todo, pero si no... La verdad, tiene que ejercer también la paciencia, porque cuando somos todos, yo no podía atender todos igual en el mismo. Él enseguida tiene que tener la paciencia de esperar un poco. Y si desde pequeño le he educado así, por eso ahora es tan valioso este niño. Hemos tenido la suerte de que la madre se ha podido dedicar en cuerpo y alma a ella, porque bueno, gracias a Dios yo no me ha faltado el trabajo y he podido sostener a la familia y ella ha podido quedarse en casa acompañando a Xavi. Y luego, cuando más ha necesitado Xavi, más, digamos, en estos últimos años, yo me he jubilado, con lo cual también
pues he dejado muchas de las ocupaciones fuera de casa para dedicarme pues a contribuir con Emilia, con su madre, a estar con él, porque él necesita 24 horas seguidas tener alguien al lado, ¿eh? Y claro, una persona sola, un cuidador que esté 24 horas no lo resiste. Entonces, pues, aunque ella hace mucho más que yo, yo procuro pues colaborar, pues estando unas horas cada día, sobre todo por las tardes, ¿eh? Y ella, porque claro, por la mañana ella pues se ocupa de la higiene, del cuidado, etcétera, que es como es enfermera y además es madre y es mujer, lo hace mucho mejor que yo, porque soy bastante más torpe en este sentido. Y en cambio por las tardes, pues bueno, pues estoy a su lado y si hace falta, pues normalmente son cosas de a veces tan tontas como ponerle bien el móvil para que pueda contestar un mail, que está recibiendo siempre, digamos, mensajes de gente que ha leído su libro o amigos suyos o lo que sea, y él tiene que estar pendiente porque quiere contestar a todos y a cada una de las personas que le escriben, ¿no? A veces son gente anónima, o anónima o por lo menos desconocida, que han leído el libro y como en el libro pues está la dirección de correo electrónico, pues le escriben y alguna gente le escribe diciendo que ha tenido problemas o que recuerdo una que se le había muerto su madre o su padre y que le había consolado y no tiene nada que ver con la situación de Xavi, pero en cambio le había ayudado mucho. O bien le escribe una profesora de un colegio que dice que ha puesto de lectura obligatoria su libro a todos los niños. O bien otro día le vino a ver, hace ya un año, le vino a ver un psiquiatra que se dedica a niños con trastornos límite de la personalidad para pedirle permiso de poner los vídeos que han salido en la televisión sobre las explicaciones que él da para ponérselas a sus pacientes, ¿eh? Claro, los niños estos hacen una montaña de cosas que a lo mejor son objetivamente menores, le pones un vídeo de Xavi y se les pasan los males, ¿no? Desde que se levante por las noches puedo levantarme dos o tres veces por necesidades de colocación, más que nada porque él no puede mover nada, de postura, posturado. Él está comiendo toda la noche con una bomba y cuando la bomba da la señal de que se ha terminado, pues yo me levanto, le quito, le pongo la medicación, porque él tiene una sonda una sonda gástrica y tiene entrada por intestino porque no come nada por boca y salida de estómago porque al principio lo que tenía era muchas aspiraciones y tenía muchas infecciones pulmonares de aspiración. Luego le pusieron esta sonda y en esto hemos mejorado mucho porque está más tranquilo. Luego yo le quito la comida, le pongo esto, le cambio otra vez de postura y vuelve a dormir una hora más. Y después a las 10 de la mañana lo levanto, le vuelvo a cambiar de postura y él escucha la misa desde la parroquia de Madrid, de Santa María de Cana, a las 10. Luego hace sus necesidades, que lo ayudo yo con la grúa, lo monto, entonces, después lo lavo de arriba abajo, hago su higiene. Está un poco otra vez descansando porque todo esto le cansa mucho y esto. Y luego pues a la una o así, más o menos, que le ha descansado todo ese trajín que hemos hecho, porque todo lo que es moverlo pues se cansa y le duele un poco porque al no poderse mover tiene... Él está operado, perdona, está operado de la espalda y lleva un, no sé cómo se llama, un palo de arriba abajo, pobrecito, que le fijaron la espalda cuando era 10 o 12 años y luego, bueno, pues tiene sus dolores porque le pinza algún nervio, luego le pongo los calmantes, le pongo la medicación y al mediodía ya venimos para acá, ¿eh? Ya se desconecta de la máquina un rato, ya nos hace compañía. Él mientras ha hecho un rato de oración con un audio que es, no sé si lo conocéis vosotros, que es 10 minutos con Jesús. Y luego él, cuando lo pongo en la silla, reza mucho porque es verdad que sus amigos le piden muchas oraciones y se pone a rezar novenas a todos los santos, a bastantes santos, y reza por todas las intenciones que le piden, porque la suerte que tiene él es que tiene grandes amigos que le piden muchas oraciones
y que ofrezca sus intenciones, y él sigue las intenciones que sus amigos le piden, él sigue el contacto continuamente, a través del móvil. No me lo cuenta a mí. Eso es su secreto y yo le respeto. No me deja mirar el móvil. De vez en cuando se me escapa algo, pero se me enfada. Y ya está, al mediodía aquí, después de comer con él, rezamos el rosario, hacemos un rato de oración, dura, luego ya empiezan a venir mesitas. Y cada día es distinto, no sé. La fe te ha ayudado en todo, porque cuando tú tienes relación con el Señor y haces oración delante del Santísimo y meditas la pasión o los misterios del rosario y todo esto, es que te da una fuerza que no te viene de ti, te viene de que te la da Dios y la Virgen. También la fortaleza me viene de Dios, o sea que de mi vida interior. Yo procuro hacer oración, los sacramentos, la Eucaristía, que no falla. Y ahí él también procura, viene a darle la comunión los domingos, entre semana también tiene un sacerdote que viene a verlo. Es lo que no, yo creo que la fe es lo que da más sentido a todo. A ver, la fe me ayuda mucho. Los sacramentos, ¿no? Sentir que Dios es Padre, ¿no? Y que los cuida. Y que siempre está ahí, presente, pase lo que pase, ¿no? Y que la Virgen, pues, nos comprende, ¿no? Es una madre. A ver, cuando miro la cruz, intento identificarte en Cristo, ¿no? Porque sufrió mucho, ¿no? Yo cuando tengo dolor, pues, pienso, ha sufrido, ¿no? Yo también. No, pero después, este sufrimiento no fue en vano, porque resucitó. Y eso es lo que realmente me da esperanza, ¿no? Pensar que esta vida no se termina aquí, sino que acaba en plenitud en el cielo. Y eso nos da la felicidad eterna. Es que a veces el sufrimiento, más que el sufrimiento físico, el sufrimiento moral es mucho más doloroso que el sufrimiento físico, me parece a mí. Me preocupa más verlo desanimado o preocupado que realmente si tiene dolor. Porque el dolor siempre lo puedes, pues, con calmantes y eso, más o menos. El más preocupante es yo creo que es el sufrimiento, el verlo triste anímicamente, más que sufrimiento físico. Y la verdad es que es un chico que nos da muchas lecciones en este sentido, porque siempre busca recursos, él que reza mucho, supongo, interiormente, y es que no, la percepción. No sé si me ha cambiado o no me ha cambiado, supongo que sí, la vida te da. Nos ha ayudado tener un hijo así, te ha ayudado, porque te planteas, nunca me lo había, no nos lo habíamos planteado. O sea, que cuando te casas y vas teniendo hijos, pues todo. Sí que tienes cosas, sustos con los hijos, pero claro, una cosa de esta es una sorpresa, ¿no? Que te viene. No sé, con casa, lo hemos hablado, siempre desde pequeños, ¿no? No sé, forma parte de la vida. Ya está, no sé si me ha cambiado la percepción, pero forma parte de la vida. A ver, en este sufrimiento hay momentos de todos, ¿no? Momentos que estás harto, ¿no? De todo. Pero momentos que estás alegre porque tienes este sufrimiento, pero Dios me ha dado la familia, los amigos, ¿no? Un lugar para vivir, ¿no? Un país en paz. No sé, hay muchas cosas para dar gracias a Dios. Yo diría que no. Yo no recuerdo ningún momento en el cual haya dicho qué he hecho yo para merecer eso, ¿no? Esto, yo creo que esta frase, ni de mí, ni de mi mujer, ni de los demás, a mí por lo menos no me ha pasado, porque siempre lo he visto como una oportunidad, como una gracia para mejorar. O sea, y de verdad que no. Al contrario, dar gracias a Dios por tener 8 hijos sanos y estupendos desde un punto de vista, digamos, moral, desde un punto de vista como personas,
y como regalo, pues uno que además pues te evita que vivas en el egoísmo, ¿no? O sea que es todo dar gracias a Dios, no tiene más. A la Virgen me ha curado, me ha hecho dos favores. Uno es que hace 2 años, durante la pandemia, pues estuve un mes fatal por una bacteria que no contábamos, de respiratoria, no con muchas bronquitis. Ningún antibiótico hacía efecto y al día de la Virgen de Fátima veía que yo me iba y le dije a la Virgen, yo quiero quedarme porque soy demasiado joven y quiero seguir viviendo. Entonces, el día siguiente se solucionó todo porque me hicieron un ingreso hospitalario y trajeron un antibiótico en vena y este tratamiento me curó finalmente. Y tuvo unos problemas en el estómago, un problema intestinal que se tenía que operar o hacer un tratamiento conservador con antibióticos que no había garantías. Y también se lo pide a la Virgen. Y aquí estoy. Cuando la gente tiene un problema o cosas que... intenciones, ¿no? Pues me lo pide. Me piden que rece por ellos, ¿no? Y siempre tengo una cola de intenciones. Me pide. Entonces yo, cuando tengo el dolor, pues por aquello otro. Yo creo que eso ayuda. Y hay gente que me lo dice que les ayuda. No lo he enfrentado de cara hasta que en 2018 un día me estaba ahogando. Entonces fui a urgencias y son 5 minutos. Que tardó la ambulancia, lo pasé fatal. Desde aquel día pensaba que me moría. Pero entonces me recuperé y ya tuve más presente esto. No y tuve tiempo más. Tiempo para prepararme más bien, ¿no? Y cada vez que he tenido recaídas, pues me ha ayudado a salir más fuerte, ¿no? Y la muerte, pues, me da respeto más que miedo, ¿no? El respeto del momento, ¿no? Que será. Yo creo que en la vida es sufrir, ¿no? Pero una vez esta muerte, pues espero ir al cielo. Pensar en el cielo, pues ayuda, ¿no? A tener sentido, ¿no? Esta vida tiene un sentido, ¿no? No es una broma pesada, ¿no? Que estamos aquí, la vivimos y ya está. Pues no, yo creo que tiene que ver el cielo, donde haya justicia, de verdad, ¿no? En el tema de la muerte, la verdad es que yo soy poco sentimental, por naturaleza. O sea, quiero decir que en general no me afecta tanto las, digamos, cosas como el tema de la muerte, como puede afectar a otra persona, ¿no? Yo he vivido la muerte muy de cerca, pues de pacientes, niños, lactantes, niños que vienen a urgencias y tal, y que se mueren en tus brazos. Esto ha pasado, ¿no? Afortunadamente no muchas veces, pero algunas veces lo he visto. Y la gente por ahí se desespera o se pone tal. Yo no sé, yo en este sentido soy más duro, o sea, quiero decir, pues bueno, pues no es que no lo sienta, por supuesto. Pensar que se pueda morir, pues bueno, en el fondo la fe lo que te dice es que nuestro destino no está aquí, está en el cielo, ¿no? Entonces, si uno tiene fe, tener miedo a la muerte, aunque es muy humano, racionalmente es absurdo, es un poco una contradicción, porque si te vas a encontrar con quien estás rezando cada día y lo vas a ver cara a cara, ¿qué más quieres, no? Es que esto es como pasar el cristal, estás hablando con WhatsApp con Dios, ¿no? Y luego lo ves de esto, ¿no? Yo creo que esto es así, ¿no? Y pienso que esto es lo que la fe nos da, ¿no? O sea, aparte de que el camino del cielo es un cielo, como dicen algunos, y el camino del infierno también es un infierno en esta vida, pues nosotros de momento
estamos viviendo pues un cielo en la tierra, ¿no? Bueno, mira, te diré que el día que lo diagnosticamos, yo pensé, aquella noche digo, uf, como es una enfermedad degenerativa, que pensé enseguida en la muerte de mi hijo, pero luego pensé, tengo 8 hijos más, no solamente este, y pensé, y todos se están moviendo por el mundo, y luego pensé, me voy a preocupar mucho de la muerte de este hijo, si tengo 8 que se mueven por el mundo, que uno está en Hong Kong y se pueden tener un accidente, que se pueden morir el día siguiente, digo, pues no me voy a preocupar. Y yo comenté en casa, tenemos el día y la hora señalada, o sea, que por mucho que me preocupe por la muerte de este hijo, igual otro hijo tiene un accidente y se me va a morir, no hace falta. Yo he sido siempre de vivir el hoy y ahora, y no me voy a preocupar. Dios sabe más. Vivir el presente, ¿no? El día a día. El futuro ya llegará y el pasado ya ha pasado. No sentarme en el día a día. Porque si no, te quedas desánimos, ¿no? A ver qué pasará. Y el pasado, ojalá hubiera pasado esto. No estuviera así. Pero no podemos cambiar, ¿no? Tenemos que adaptarnos, ¿no? Y tirar adelante. Si a alguien le pasa una cosa semejante, lo mejor que puede hacer es pensar, no pensar en el mañana, sino pensar en qué puedo hacer hoy yo por mi hijo, cuáles son sus problemas. Como dice él, las circunstancias es lo importante, es lo que no puedes cambiar, dice él, va progresando en su enfermedad, pero en cambio los problemas que van surgiendo sí que tienes que poner solución. Y entonces pues hemos ido viviendo, poniendo todas las ayudas mecánicas posibles, ¿no? O sea, todo lo que hiciera falta en cada momento, cambiar de silla, poner sedestadores, lo que sea, y luego también dar respuesta a las necesidades psicológicas que él tenía, ¿no? Entonces, la verdad es que Dios da la gracia en el momento que la necesitas, porque yo algunas veces, o con cierta frecuencia, pienso que si yo veo un caso como el de Xavi en otra familia, pensaría qué heroicos son, hay que ver cómo disimulan, a pesar de lo que sufren, parece que están contentos, etc. Tendría un concepto, como decir, de personas desgraciadas, pero que lo aguantan porque no tienen más remedio. En cambio, visto desde dentro, te das cuenta de que no es así. O sea, que nuestra alegría y nuestra tranquilidad es absolutamente sincera. No es porque queramos disimular, sino porque Xavi no nos da un malestar. O sea, a mí me daría malestar pues que un hijo se perdiera o tuviera problemas de droga o tuviera problemas de otro tipo. Pero Xavi no nos da disgustos. Nos da trabajo, pero el trabajo que nos da Xavi, la verdad es que nos ha ayudado mucho sobre todo a salir de uno mismo, ¿eh? Porque uno, cuando está ocupado con otro, no tiene tiempo de pensar en sí mismo, ¿no? Y en este sentido yo diría que ha contribuido muchísimo a mantener la salud, digamos, del ecosistema familiar, ¿no? Porque sus hermanos, pues claro, relativizan todo, ¿no? Porque si alguien sufre algo es Xavi, los demás son tonterías lo que nos puede pasar, de momento, lo que hemos ido viviendo en toda la familia, con lo cual nos hace mucho más resistentes a cualquier tipo de dificultad, ¿eh? Todo esto se lo debemos a Xavi, ¿eh? Pensar en el cielo, no sé, es que no se me ocurre otra cosa, pensar en el cielo.